Vine este día, como en una ocasión les comenté, que iba a hacer un viaje a Panamá. Entonces este día, domingo 6 de enero, es la misa de envío. Entonces hemos venido aquí con todos los peregrinos, jóvenes peregrinos, a la capital, a la catedral de San Salvador, donde se está realizando la misa de envío. Entonces pueden ver ustedes aquí, en la parte de atrás, mucha gente. Hay suscriptores que me han mencionado muchas veces que tienen la intención de conocer El Salvador, entonces por eso les voy mostrando yo videos así de lugares turísticos para que se atrevan. Guayúa fue uno de los que les mostré, entonces hoy estoy en la capital es muy bonito, tiene lugares hermosos. El Boquerón fue otro lugar que les mostré y bueno, así sucesivamente vamos a ir mostrando también otros lugares muy hermosos que tiene El Salvador. Y bueno, para los compatriotas que tienen muchos años de no venir al país también, para que se animen. Si tienen la oportunidad de venir, bueno, para comenzar me visitan a mí y pues luego empiezan a visitar los lugares turísticos que hay. Vean ahí ustedes cuánta gente anda. Muy abarrotado de público ese lugar. Y eso que no es fiesta. Y que las fiestas navideñas ya pasaron. Pero qué bueno que la gente anda aquí distrayéndose un poco. El Teatro Nacional. Monseñor Romero es un mártir que fue canonizado santo, mártir salvadoreño, y de él quiero mostrarles ahorita la cripta. Entonces, aprovechando la oportunidad que estoy aquí, voy a mostrarles eso, así que acompáñenme y conozcamos un poquito de él. Y como muchos conocen la historia, Monseñor Romero fue asesinado mientras presidía una misa, y es justo en este lugar donde pues él estaba presidiendo la Santa Misa cuando fue
asesinado. Entonces, luego la construcción de este lugar, pues fue una remodelación que se le hizo. Luego, como ya les mostré, es aquí donde está la... la tumba, la cripta de Monseñor Romero, quien fue canonizado pues hace unos meses. En este momento mostraremos la cripta de Monseñor Romero, el santo de América, santo salvadoreño. Acá vemos la imponente catedral de la capital. Por aquí el árbol de ceiba que para este año que recién pasó, pues echó frutos ahí cuadrados, y no sé si ustedes pueden verlos ahí. El arbolito que todavía no se ha quitado, está por ahí conmemorando Navidad. Y el Palacio Nacional que les voy a mostrar por acá, un poco más de cerca, para que ustedes aprecien la estructura arquitectónica colonial que tiene. La capital de El Salvador, San Salvador. Pues ven ahí ustedes comercio, mucha gente pasando un momento ameno en familia, tal vez. Y este monumento que está aquí en la memoria del benemérito capitán general Gerardo Barrios, el pueblo centroamericano 1909. Y las palomas que le están ahí adornando también, ustedes pueden ver. Tiene muchos pájaros encima. Y está muy alta, por cierto. Por aquí habían decorado muy bonito para estas fiestas navideñas, pues todavía vamos a aprovechar para ver el regalo gigantesco, donde la gente puede tomarse fotografías, los niños pueden disfrutar aquí, jugar, los turistas que andan siempre por ahí dando una vuelta. Así que ustedes están invitados también a que vengan a conocer la capital de El Salvador. Muy bonito. Hoteles de lujo en este lugar. Comidas típicas por doquier. Ahí están las ventas semiambulantes también. Y ahí está la Biblioteca Nacional. Para los que aman leer libros, pueden pasar por ahí. Bueno, y creo que algún diputado le regaló por ahí un cántaro al señor.
a seguir mostrando las diferentes atracciones que hay acá. Hombre, aquí la gente pues echándose un cafezazo. Ahí están las ventas de café ambulantes. Pues aquí andan con sus carretoncitos ofreciendo el café con pan a esta hora de la tarde. Un parqueo informal que se ve acá también. Bueno, son detalles, pero aquí pueden apreciar bien esta catedral enorme. Muy bonita, por cierto. Ya pues ustedes pudieron apreciar un poco, o podrán apreciar, el interior de la catedral. De la sangre de Jesús.